Compañeros, bienvenidos a un estilo de vídeo que hace muchos años que no comparto aquí en el canal con vosotros. Por ello, no lo voy a negar, estoy bastante nervioso con la aceptación de este vídeo. No sé cómo va a ir, no sé si os va a molar. Lo que sí que sé y tengo claro es que si veo que os gusta, que lo compartís, al fin y al cabo que lo habéis apoyado, me estoy planteando recuperar un contenido por el cual hace muchos años este canal se dio a conocer, que veo que nadie hace en Warzone ni por asomo, y que creo que ahora mismo podría ayudar bastante a la comunidad. Es un contenido que cerré hace muchos años, quizá algunos sepáis a lo que me refiero, otros quizá no. Por ello este vídeo es muy importante, puede que sea el inicio para recuperar aquello. Por eso hoy os traigo más que un gameplay, una especie como de guía y los motivos por los cuales ahora mismo hay un nuevo rey en Warzone. Hoy os traigo el mejor nuevo arma de Warzone, el por qué es la mejor, cómo hacer que lo sea, y al final os daré la combinación de accesorios para poder llevar este arma al siguiente nivel. ¿Quieres reventar en Warzone? Muy bien, estás en el vídeo correcto. Como estáis viendo en la miniatura, hoy la protagonista es la Groza, este fusil de asalto pequeño pero matón, y tanto que es así. Quiero dejar claro que ahora mismo es el mejor arma por un error que han cometido en el último update. Ahora os diré cuál es, os diré cómo generarlo y os diré qué ventajas da. Pero cuando hablamos de la Groza a nivel base, encontramos un fusil de asalto, como digo, bastante móvil, bastante ágil, con valores de daño muy aceptables. Y es que hasta los 31 metros tendremos un daño por tiro en la cabeza de 45 puntos, lo cual no está nada mal, en el pecho de 36 y en el estómago de 28, al igual que en las extremidades. Claro, luego entra el tema del alcance, y es que a partir de los 31 metros estos valores decaen hasta los 37 en la cabeza, 29 en el pecho, 23 en el estómago y en las extremidades. Esto es normal, a todas las armas les ocurre esto, a nivel histórico, en la saga, en Warzone, donde sea. El alcance es lo que mide la cantidad de daño que haces en la distancia, e insisto, esto se aplica en todas las armas. Por eso es importante aumentar el alcance siempre que se pueda, porque haremos que a mayor distancia matemos de la misma cantidad de balas. Eso es lo que nos interesa, para que esta bajada de daño nunca afecte. Bien, si todo esto que he dicho lo metemos en una gráfica y lo aplicamos a la realidad, nos encontramos con lo siguiente, y es que la Groza hace un daño por segundo de casi 460 puntos en su modelo base, sin accesorios os hablo. Después todo esto decae a partir de casi los 35 metros hasta los 360 puntos, donde encuentra su daño mínimo. Recuerdo que desde los 31 hasta los casi 35 es cuando esa curva decae. Esta gráfica muestra la bajada ya bestia, que como digo es casi a partir de los 34 metros realmente. Bien, ¿qué ocurre? Esto es una gráfica normal, la que veis, cómo cae en función de la distancia. Lo que no es normal es esta gráfica que tenéis en pantalla. Un daño superior y un daño constante, esto es lo que significa. Da igual la distancia, da igual donde esté el enemigo, vamos a matar siempre de las mismas balas e incluso con la combinación correcta de accesorios, que insisto, después os diré, vamos a matar incluso aún más rápido porque haremos aún más daño. Esto está bugueado, esto está roto y esto no puede ser. Rompe el meta por completo. El meta alfa, ¿qué ocurre a día de hoy? Como sabéis, tenemos la AUG y la FFAR dentro de las armas más usadas. Son las mejores, o eran las mejores. Lo que está claro es que después del último parche todo ha cambiado. La AUG ha sido nerfeada a nivel de precisión y también ciertos accesorios. Accesorios como los cargadores rápidos, cosa que también encontramos en la FFAR. Los cargadores rápidos han sido nerfeados, con lo cual ahora el arma es un poquito más lenta si la utilizáis con eso, y si le elimináis eso, pues el tiempo de recarga será un poco mayor. Así que sí, han sido empeoradas, es normal, pero claro, lo que ha ocurrido con la mejora de este accesorio que os digo de la Groza lo cambia todo. Vamos a hablar de la FFAR, realmente, seamos realistas, comparar un arma automática contra una de ráfagas no suele tener mucho sentido. Lo suyo sería comparar la AUG contra la M16, pero no es el vídeo para ello, quizá en un futuro lo sea, depende de vosotros. El caso es que lo suyo sería compararlo contra la FFAR, es lo realista, dos fusiles y dos fusiles automáticos. Bien, cuando hablamos de la FFAR nos encontramos unos valores similares en daño a la Groza, y es que por tiro en la cabeza encontramos 45 puntos, en el pecho 33 y en el estómago y extremidades de 30. Todo esto ocurre hasta los 36 metros. A partir de ahí el daño decae. Es normal lo que os decía del tema del alcance. Y cae hasta los 37 en la cabeza, 27 en el pecho y 25 en el estómago y en las extremidades. Bien, si todo esto lo metemos en una gráfica, como hemos hecho antes, lo que nos sale es lo siguiente. Tenemos casi 500 puntos de daño por segundo, lo cual decae hasta casi los 400. A partir, ya encuentra su daño final a partir de los 51 metros. Bien, como digo, esta es la realidad de las armas. Esto es lo que ocurre. Y ahora, si juntamos todo lo que he dicho y lo comparamos,
encontramos que todo ha cambiado. Y es que ahora mismo la groza es mejor a la hora de matar. Pero, tenemos que ser realistas. Esto ya no es como antes, como hace años, que solamente encontrábamos un valor máximo de salud, que era 100 puntos en el multijugador. Ahora existen las placas de blindaje y esto lo cambia todo. Ahora hay dos escenarios reales en lo que a máximo de salud se refiere, con full placas o sin placas, pero full vida es lo único que se puede encontrar. Bien, si encontramos este último escenario, el de full vida pero sin placas, lo que vemos en la realidad, con todos los datos que os he dicho y con los accesorios indicados, encontramos esta gráfica, señores. Encontramos que da igual la distancia, siempre el time to kill de la groza va a ser menor. Siempre vamos a matar más rápido con la groza que con la FFAR. Esto es impresionante. Pero Alfa, has dicho que esto es si el enemigo no tiene placas. ¿Qué pasa si las tiene? Cambia un poco, pero luego veremos que la realidad tampoco cambia demasiado. Os lo explico. Si aplicamos la variante de que el enemigo tenga full placas, encontramos esta gráfica. El tiempo para matar, de la groza es superior al de la FFAR, es decir, la FFAR gana hasta casi los 50 metros aproximadamente. Luego hay una diferencia bestial de time to kill, la groza arrolla a la FFAR, por lo que antes os he dicho, el daño de la FFAR cae, pero el de la groza se mantiene por ese bug que hay ahora mismo. Sin embargo, vamos a analizar realmente lo que ocurre hasta los 51 metros. Y es que sí, la FFAR gana, pero ¿por cuánto gana? Por 0,01 segundos, es decir, por una centésima de segundo. Mira, seamos realistas, o eres Flash o no eres capaz de apreciar una centésima de segundo a la hora de matar a alguien. Es imposible, ¿vale? O sea, un humano eso no lo puede percibir. Así que en la práctica es el mismo time to kill, a nivel estadístico no, pero a nivel real incluso esto cambia. ¿Por qué cambia? Porque como he dicho, algunos accesorios han sido nerfeados y con la combinación correcta se puede sacar más potencial a las armas. Os acabo de decir que al principio, si el enemigo va full placas, la FFAR mata más rápido. Pero seamos realistas, esto es a nivel estadístico. En la realidad ocurren otras variantes, otras cosas. Y es que nosotros no solemos empezar a impactar balas hasta que no apuntamos al enemigo. Así que el tiempo de apuntado es muy importante. Con los accesorios correctos y sacando el máximo potencial en ambas armas, la groza va a apuntar en 235 milisegundos, mientras que la FFAR lo va a hacer en 302 milisegundos. Es decir, con la FFAR realmente vamos a empezar a disparar más tarde. Con lo cual sí, el time to kill es mejor con el enemigo full placas por 0,01 segundos, pero solamente si medimos el momento en el que las balas impactan, no desde que empieza el enfrentamiento, porque tú apuntas primero antes de disparar o empiezas a dar las balas antes. O sea, hay que apuntar. Y aquí está la diferencia, ni siquiera el time to kill de la FFAR es mejor en la práctica con el enemigo full placas, porque tú apuntas antes con la groza, así que empieza a disparar antes, con lo cual vas a eliminar antes al enemigo. Y esto es a nivel estadístico del código fuente. Pero es que incluso hay más variantes, porque como he dicho, han nerfeado los cargadores rápidos de la FFAR. Esto quiere decir que ahora hay que quitarlos, hay que cambiarlos. Así que tardamos más en recargar que con la groza, con los cargadores rápidos, que esos no han sufrido ningún nerfeo. Casi 0,4 segundos de diferencia de recarga, lo cual es bastante. Pero es que además, cuando consigamos recargar, la FFAR tendrá 50 balas y la groza tendrá 60, que es una diferencia pequeña, pero la hay también. Así que si os fijáis, hay muchas, muchas variantes en contra de la FFAR. De hecho, todas, lo veas como la veas, la groza ahora mismo es mejor por todo lo que acabo de decir. Apuntamos antes, matamos antes, no tiene límite de alcance porque está bugueado un accesorio que ahora mismo os digo. Recarga más rápido, tiene más balas en el cargador, todo es mejor. Por ello la groza es el mejor arma del juego ahora mismo. Bien, Alfa, ¿cómo conseguimos llevarla al siguiente nivel? Al inicio has comentado que no lo vas a explicar. Muy fácil, los accesorios, aquí está la clave, son indiscutibles, ¿vale? O sea, o ponéis esto o ponéis esto, no hay otra. En primer lugar, en el tema de la bocacha, el silenciador GRU, indiscutible, ¿vale? O sea, no es negociable. Después, en el tema del cañón, aquí está la clave de todo. Aquí está el por qué esto está bugueado. La han liado con el cañón de grado militar de 42 centímetros CMV. La han liado, está bugueado. Este cañón quita por completo la variante del alcance. La elimina, así que poneroslo, es el must. Hay que ponerlo seguro, ¿vale? Esto es lo que está bugueado. Después le metemos la culata, la PKM de Spetsna. No es la última, con lo cual no tendréis que subir el arma al último nivel para poderla utilizar en su máximo potencial. Insisto, solamente así es la mejor, repito. Después, en cuanto al tema de la empuñadura rápida de Spetsna. Y
por último en cargadores, el rápido de 60 proyectiles, porque aquí no está nerfeado. El final de accesorios es el que tenéis en pantalla ahora mismo, podéis copiarlo y es la única forma de hacer que este arma sea la mejor. Cuando aplicamos todo esto, lo que encontramos es una pérdida de tiempo de apuntado de 0,1 segundos aproximadamente. Ganamos en tiempo... Perdón, ganamos en velocidad de apuntado. A la hora de estar apuntando somos más rápidos. Tenemos menos movimiento horizontal, perdón, horizontal del arma al disparar y al movernos. Tenemos más capacidad de cargador, tenemos el alcance infinito con este error, tenemos un mejor retroceso vertical y tenemos muchísima mejora en la velocidad de bala, lo cual es muy importante en Warzone. Pasamos de 628 a 1044, o sea, una locura. Por todo esto que os he dicho, la Groza es la mejor. Es la que más rápido mata y la que mejor funciona a nivel estadístico. Ojo, apunte, sé que más de uno me dirá: Alfa, tío, pero existe también la Asval, que el otro día comentaste que tiene el mejor time to kill. Es cierto, tiene el mejor del juego, sin duda, es el arma que más rápido mata de Warzone, pero no es la mejor, porque la Asval tiene un silenciador, con lo cual el alcance, pues imagínate, pues es que se cae por sí solo. El daño es mucho menor y aunque la cadencia sea muy superior, esto se ve contrastado con su baja capacidad de cargador, así que la Asval en la práctica tampoco va a ser mejor que la Groza. Además de que apunta más lento, sí, mata más rápido que la Groza, pero no es mejor que la Groza a nivel general, porque hay otras variables además del tiempo para matar. Así que insisto, por todo esto, por el error del cañón y por todo lo que hay en combinación de accesorios, la Groza ahora mismo queda demostrada que es la mejor de Warzone. Repito, es por tiempo limitado, es por un bug, es por un error. Si lo del cañón no ocurriese, esto no sería así. Así que aprovechadlo, aprovechadlo mientras dure. Y aprovechad también a dejar un buen me gusta en este vídeo si os ha molado. Que me dejéis un comentario de si queréis más vídeos de este estilo, un poco más estadísticos, un poco más técnicos, viendo el porqué de las cosas. Esto no quita que tengamos más victorias en el canal y demás, pero lo dicho, hace muchos años que no subo un vídeo de este estilo tipo guía, estoy un poco oxidado, así que espero haberlo hecho bien, espero que os haya gustado, por supuesto, que todo haya quedado claro. Y lo dicho, que lo aprovechéis porque sin duda es la mejor. Ahora, os tienes que acostumbrar a ella. Que sea la mejor a nivel estadístico no quiere decir que sea la que más te guste a ti. Yo te hablo de estadísticas, te hablo de que es la mejor del juego por números, por cómo funciona. Que funcione mejor o peor, al final está en tu mano. Así que lo dicho, gracias por verme. Os recuerdo que mañana mismo estamos de vuelta en el canal. No olvidéis suscribiros si aún no lo estáis. Y nada, hasta la próxima, chavales. Chao, chao.